Bueno, pues tenemos aquí el paquete, como vas a ver, que me lo ha enviado para el canal SoriaTest. Dale las gracias, David, por colaborar con el canal. Esto es una colaboración con el canal y se agradece muchísimo. Bueno, pues vamos a partir para abrir el paquete. Os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Y espero que os guste. Vamos a abrirlo. Cogemos el cuchillito, como siempre. Abrimos la caja. Y aquí tenéis el interior de la caja. Y sacamos las aletas. Excusamos de tener la caja aquí. Y os enseño las aletas que no. Aquí tenéis las aletas, ¿eh? Os enseño las aletas de SoriaTest, que las han mandado para el canal. Carbono mate, poroso, buena tractividad, una pala con una muy buena tractividad, como podéis ver, muy blanda en punta, corte en forma de V y con el calzante C4 300, en este caso el 300, este que da tanta calamidad para ponerse y quitárselo. Es un gran calzante, es un material muy bueno, muy resistente, muy flexible, pero bueno, he de decir, ya sabéis que soy muy claro, de que quitarse y ponerse calzante es muy tedioso. Y más de uno dice que se le va la mitad de la apnea poniéndose o quitándose, pero bueno, bromas aparte, es un buen calzante. En este caso la aleta va pegada y atornillada por fuera del ángulo, y lo que nos queda es probarlas en el mar. El perfil de la aleta es en color rojo. El material parece silicona, creo que es silicona. También va pegado. Y como podéis ver aquí, es un material que es rugoso y poroso. Con lo cual, camuflar estas aletas es muy sencillo. Con cualquier pintura acrílica o spray, con una esponjita o con unas madejas de lana o cualquier cosita, la pala se podría camuflar fácilmente. Vale, es una aleta que voy a probar también. Es una aleta también mucho más corta de lo que yo uso normalmente, ¿eh? Vamos a medir la aleta para que lo veáis. Pues hago la cinta métrica y vamos a medir, digamos, la largura total de la aleta con el calzante, desde el punto más distal a lo que sería el pie del calzante. Tenemos una longitud de 91, ¿vale? La anchura total de la aleta, que voy a medirla aquí, pues sería de 23 aproximadamente. En la parte más ancha y la parte más estrecha, pues unos, en el encaje de lo que sería el encaje, ¿vale? El encaje de calzante, 10 centímetros, ¿de acuerdo? La largura de la aleta vendría a ser desde donde tiene aquí el pie, la entrada del pie, hacia arriba. Es una aleta que mide 82-83. Aproximadamente, si mis cálculos no son errados, tiene unos 83. Vamos a ponerle la parte más distal. Vamos a hacer un arco hasta el fin. 82 aproximadamente, ¿vale? Una aleta que se puede decir que es una aleta de 82 aproximadamente. Deciros que la aleta tiene buena tractividad. La aleta, estoy midiendo un poquito más en la parte central. La parte central en la V tiene 78 y la parte más distal en la V tiene 80, aproximadamente 81. Como os digo, una aleta para tener en cuenta, para todas aquellas personas que quieren pescar entre 0 y aproximadamente 0,30 en peso constante. Todo dependerá de la dureza que use cada uno, todo dependerá de las características de cada uno, de si le gusta más blanda, menos blanda, del tipo de calzante que usemos. Este calzante es el más ligero del mercado. En el zapato 42-43, que es el mío, suele pesar unos 307 gramos. Creo que calzante más ligero que este ahora mismo no hay, porque Pantos pesa un poquito más. Y bueno, tenemos que tener en cuenta las condiciones físicas también de cada uno a la hora de escoger una dureza aleta, como ya dije con las aletas anteriores del canal de las aletas de CKV. Es muy grato yo tener en el canal esta variabilidad y que los artesanos españoles coincidan entre unos y otros en, digamos, potenciar esto,
colaborar conmigo para que la artesanía, tanto de aletas como de fusiles en España, esté en auge. Y yo les agradezco mucho a todos ellos, a David en este caso, que es el que le toca, de Soriatec, les agradezco mucho la colaboración, al igual que en su momento lo hice con Tatán y lo seguiré haciendo con Carlos Fajardo. Siempre os digo lo mismo, las aletas para gustos colores. A mi parecer es una muy buena aleta, ¿vale? Para infantería se ve que es una aleta muy cómoda, muy ligera, muy liviana, con buena reactividad y buen nervio también. Y que, bueno, yo no puedo decirse la mejor del mundo, ni lo diré. Lo que sí que es verdad es que tiene muy buena construcción y bueno, pues la aleta tiene un aspecto excelente. Hay que verla en el mar, hay que probarla. Ya hace muchos años tuve una parecida del modelo anterior a la RTS, esta es la RTS de 2019 y a mí me gustó, la verdad me gustó. Como digo siempre, yo os aconsejo que busquéis la aleta que se adecua a vuestro nivel monetario, ¿vale? Y a vuestras condiciones, y a vuestras necesidades, y a vuestro tipo de pesca, según pesquéis de 0 a 15, de 0 a 20, de 0 a 30. Pero sobre todo, claro, evidentemente la economía es lo más importante. Veremos la aleta en el agua y a ver qué tal funciona y os daré mis impresiones. Una cosa que se me iba olvidando y es que ya tenemos las nuevas camisetas de Reisub Spearfishing, lo podéis ver, la parte trasera de la camiseta. Aquí tengo una muestra, ¿vale? Aquí tenéis la camiseta, sería Reisub Spearfishing, que es el logo mío del canal, con un pez limón y por delante pues estaría aquí la, en este caso, la serigrafía mía con la corona y las banderas internacionales y banderas alfa. En este caso, esta es del equipo Elisub Team, ¿vale? Team Elisub, con mi logo. Nada, espero que os guste, estos son polos, ¿vale? Espero que os guste y ya sabéis, quien quiera camisetas de este tipo, contacten conmigo por mediación del mail o en el mismo canal, ya les pasaré yo mi contacto y pues las encargaríamos para quien gustase de tener una camiseta de esta del canal. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Pues nada, un saludo, este era el vídeo de hoy que quería mostraros. Y bueno, espero que sigan colaborando las marcas españolas y, bueno, si alguna extranjera quiere también, con mi canal, porque para eso estamos, ¿vale? Venga, muchas gracias, Reisub, nos vemos pronto.